Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana Medrano y les doy la bienvenida al primer programa de Gaceta Magazine. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Gaceta Magazine? Bueno, somos una revista que nació hace 2 años en el centro de Perú, en Huancayo, y nos estamos reinventando. Les voy a invitar que nos acompañen en Facebook y en Instagram. Van a aparecer en pantalla para que nos puedan seguir por esas redes sociales. Pero, ¿qué temas vamos a venir a tratar? Vamos a venir a tratar salud, belleza, vamos a pedir tips a los mejores maquilladores para que se puedan hacer un maquillaje profesional desde casa, vamos a ir con los chefs para que nos den nuestras recetas y podamos cocinar bien rico para nuestra familia. Así es, y ustedes se preguntarán dónde nos encontramos ahorita. Bueno, estamos en el convento de Santa Rosa de Ocopa, porque el 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosita de Lima. Ustedes saben que se llama Isabel Flores de Oliva y que fue la primera mujer nombrada santa por la Iglesia Católica. Es un dato muy curioso y muy bonito. Y bueno, nos van a contar del por qué se llama el convento de Santa Rosa de Ocopa, cuántos claustros tiene. Vamos a tener la compañía de un padre y nos va a empezar a contar la historia para que ustedes puedan saber un poco más del tema. Acompáñenme en este recorrido. Hoy nos enrumbamos a la provincia de Concepción, queda a media hora de Huancayo. En nuestro recorrido nos encontramos con la señora Gabriela Rojas y nos comentó cómo está afectando la pandemia en sus ventas y qué se celebraba en estos días. ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? Bien, mamá, señorita. Cuéntenos, ¿cómo antes era acá en este lugar, antes de la pandemia? Era muy bien, bastante gente, había fiestas. ¿Qué tipo de fiestas había? En diciembre había los negritos, chunguinadas, chumantadas. ¿Y en este tiempo qué fiestas se celebraban acá? En este tiempo había, pues Santa Rosa, claro, había tunantada. ¿Tunantada? ¿Y venían personas de varios lugares o cómo? Había turistas de la selva, de Lima. Turistas de la selva, de Lima. ¿Y ahora? Ahora no llegan, no tenemos gente. ¿Te ha afectado económicamente? Sí. ¿Y ahorita hay personas solo de la ciudad o...? La ciudad nomás está de acá mismo, lo que son nomás. ¿Y nos puede comentar más acerca de las fiestas? ¿Cómo eran? ¿Cerraban las calles? Sí, claro, para Dios que los cerraban, pues. Pasarse, porque llenaba la gente todo de dos. Ay, ya. Ahora ya todo, no hay nada, ni turistas, nada, no hay. Muchas gracias, señora, que tenga buen día. También aprovechamos a sacarle algunas tomas a la hermosa Plaza de Concepción. Camino a Santa Rosa de Ocopa, el señor Juan, muy amable, nos contó sobre el colegio de las monjas y el por qué se encuentra abandonado hoy en día. ¿De qué es esa estructura de allá atrás que vemos, caballero? Eso es del seminario de las monjas. Como un colegio. Era como un colegio de las monjas. ¿Y hace cuánto tiempo ya está así desocupado, desolado? Bueno, ya eso ya desocupó más o menos, era más de 50 años. Era. Más de 50 años. Sí. ¿Y sabe a qué se debe eso? Eso era, como digo, los monjes estudiaban en ese tiempo ahí. ¿Y qué más nos puede comentar de este lugar? Este lugar es de ese tiempo, ¿qué siglo será que vinieron los españoles acá? Y como aparece, o sea, más antes los padres filtraban por el túnel ahí. ¿Habían túneles? Sí, había un túnel y por eso filtraba ahí, han encontrado objetos bastante. No, ese tiempo también es joven. Esa es una historia, ¿verdad? ¿Pero está confirmado o no? Para confirmar, sí, saben, porque ese tiempo
por eso lo han descubierto, lo han botado y lo han dejado así ya libre. Si no, no pasaba nada, ahorita hubiera sido más historiáticamente, más movimiento hubiera habido. ¿Se podría decir que esto está así desolado por las evidencias que han encontrado ahí? Encontrado, lo han dejado ya. Ah, interesante. Y cuéntenos, en estas épocas, ¿qué es lo que se hacía acá antes de la pandemia? Acá, antes de la pandemia, la fiesta del 30, ahora como ya se va acercando, son ya sus costumbres del pueblo, como una víspera aquí. El 29 se hacía la víspera, ¿verdad? El 29. ¿Y qué es lo que hacían en la plaza, en la parte de acá? Este era el llenicito de gente, todo esto, todo empezando hasta la plaza del puente. Papá era como una feria de negociantes, venía bastante, todo así. No se podía ni caminar, ¿verdad? No, no, no. Todo paraba llenecito, comercio, gente, venían turistas. Por procesión era estrecha, ambos lados era carpa. Carpas, todo era carpas. Pachamanca, comida, todo lo que se vendía. Y ahora vemos todo desolado, ahora, triste. Nada, triste estamos y no hay tampoco nada, ni va a haber tampoco. Y acerca del convento, ¿qué nos puede contar? ¿Alguna historia que hay por ahí? La historia del convento tiene muchas cositas, tiene bibliotecas, tiene museos, todo tiene. Después de un largo recorrido, llegamos al convento de Santa Rosa de Ocopa y el padre Jorge Niquén nos recibió y nos contó acerca del convento y las actividades que se realizan este 30 de agosto, ya que es el aniversario de Santa Rosa de Lima. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en el convento de Santa Rosa de Ocopa con el padre Jorge Niquén. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a ustedes y poder también presentar un poco la historia de nuestro convento de Santa Rosa de Ocopa. Muchas gracias, padre, por abrirnos las puertas del convento. Cuéntenos, ¿cuándo se fundó? Bueno, el convento de Santa Rosa de Ocopa se fundó el año 1725 por Fray Francisco de San José. Fue un colegio, en principio este convento se fundó como un colegio de misioneros, ¿no? Un colegio en la cual se preparaban los frailes, los franciscanos, para ir a tierra de misión, sobre todo en la selva peruana, ¿no? ¿Ese era uno de los propósitos del convento? Sí, sí, el propósito que vino desde Europa fue fundar estos colegios, ¿no? Estos colegios de misión para poder propagar la fe, ¿no? Sobre todo en nuevos sitios de evangelización, como era la selva peruana, ¿no? En este caso. Cuéntenos, ¿cómo está afectando esta pandemia? Bueno, nuestro convento de Santa Rosa de Ocopa es aparte de las misas que piden pues los fieles, nosotros también tenemos el museo, ¿no? Porque fruto de toda esa historia de los colegios de misiones, pues este convento pues tiene grandes riquezas, ¿no? De arte, también de cultura, ¿no? Y teníamos nuestro museo. Y aparte también teníamos una casa de retiro, ¿no? Que también pues muchos fieles de las distintas parroquias de distintos sectores del país venían a este convento a realizar un tiempo de retiro, ¿no? De silencio. Y bueno, era afectado porque, claro, con esta pandemia se cerró todo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos museo, no se admite, ni casa de retiro. Y ahora estamos pues tratando de innovar un poco con el tema de las misas online, ¿no? Las misas virtuales que le llaman, ¿no? ¿Alguna página de Facebook para seguirle? Sí, estamos transmitiendo nuestras misas vía online a través de nuestro fanpage de Facebook. Bueno, el fanpage es Convento de Ocopa Oficial, ¿no? Tú pones Convento de Ocopa Oficial y va a salir nuestras misas anteriores y nuestras transmisiones en vivo. Sí que ya saben. Sí, invitarles. Nosotros ahora estamos celebrando la novena en honor de Santa Rosa, ¿no? Precisamente este convento se llama Santa Rosa. Estamos preparándonos para la gran fiesta que es el día 30. No como quisiéramos, pero sí estamos haciendo los intentos para poder también llegar a la gente a través de nuestro fanpage, ¿no? Es todos los días, ¿no? A las 7 de la noche estamos transmitiendo la misa y el día domingo 30, que es la fiesta central de Santa Rosa, estamos transmitiendo, ¿no? La misa central
a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, eso es nuestras actividades, así que les pedimos que estén conectados en el Facebook del convento de Ocopa. Son algunas de las celebridades que se va a realizar ese día, ¿verdad? Así es, ¿no? Estamos también algunas de las celebraciones que estamos viendo. Bueno, estamos publicando también algunos informes, sobre todo los jóvenes, pues están haciendo también en sus videos, explicando un poquito la vida de Santa Rosa de Lima. Después también están haciendo un concurso los jóvenes de la parroquia sobre el arte de Santa Rosa. Entonces algunos están pintando Santa Rosa, otros están declamando, otros están haciendo declamaciones, cantos, ¿no? Y eso también permite pues que la gente, a pesar que esté en sus casas, pues pueda también sentirse conectado con nosotros y con Santa Rosa de Lima, ¿no? Y todo eso se presenta el día 30, las presentaciones. Sí, se está ya presentando ya en la página de Facebook algunas partes de la vida de Santa Rosa. Y el concurso, sí, el día 30 vamos a ver ya los ganadores. Tenemos ahorita, no, pues tampoco tenemos muchos, pero tenemos ya 45 participantes. Y ya para nosotros es bastante, ¿no? Que están ahí ya concursando. Y los ganadores los vamos a mostrar, sus trabajos los vamos a ir mostrando. Aunque ya se están presentando, en la misma página se están presentando los dibujos de ellos, pero los ganadores el mismo día de la fiesta. Entonces ya saben, el 30 tenemos una cita pendiente acá con el convento de Santa Rosa de Ocopa. Así es, padre. Muy bien. Padre, y una pregunta más. Normalmente, o sea, en un día común, por así decir, ¿cuántas personas asisten a misa? Bueno, nosotros, es una parroquia un poco rural, no viene demasiada gente los días de semana. Los días domingos sí viene mucha gente, sobre todo la iglesia, pues que tiene capacidad, si no me equivoco, para 200 o 300 personas en un tiempo normal. Y bueno, pues la fiesta de Santa Rosa sí, era desde la mañana hasta la noche, teníamos pues miles y de miles de personas, ¿no? Que vienen con mucha devoción en el valle y el amor a Santa Rosa a visitar este convento. Nosotros también ponemos una especie de pozo de deseos que también los enviábamos a Lima. Pero bueno, pues sí, todo eso se iba acordando, pero igual, ¿no? Mucha gente visitaba, escuchaba la misa, comulgaba, recibía las bendiciones de los sacerdotes. Entonces, sí, tenía mucha acogida, sobre todo en el tema de Santa Rosa, Semana Santa, que son fechas importantes para nosotros. Pero bueno, ahí tenemos buscando los medios para poder también llegarnos, y de hecho que la gente, hay mucha gente devota que también está conectada con nosotros y que no pierde la fe, ¿no? Así es, lamentablemente en este año no se van a poder acercar las personas por este tema, ¿no?, de la pandemia. Sin embargo, no hay excusa para conectarnos el día 30. El día 30 va a haber una serie de actividades acá. Interesante lo que nos acaban de comentar sobre el convento de Santa Rosa de Ocopa. Los invito a que después de toda esta pandemia puedan venir a visitar este lugar que es muy hermoso y está lleno de historia. A continuación vamos a seguir el programa con la doctora Gabriela Vites. Como ustedes bien saben, esta nueva coyuntura nos ha obligado a usar las laptops, trabajar desde casa, o también hay distintas enfermedades de los ojos que son silenciosas y no sabemos que nos va a afectar a largo plazo. Así que acompáñenme a ver esta nota para que se puedan guiar. Hace 4 años se fundó Oftalmovites por la doctora Gabriela Vites, quien es médico oftalmólogo, especialista en cirugías de catarata, glaucoma y más. Actualmente se desempeña en el Hospital de Salud y en Subóptica, quien trabaja junto a un selecto equipo de profesionales de salud visual. En Subóptica ofrece monturas para damas y caballeros de marcas exclusivas como Ray-Ban, Carolina Herrera, entre otras.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con la doctora Gabriela Vites. Ella es médica oftalmólogo de Oftalmovites. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibir la invitación. Gracias a ustedes. En realidad, muy contenta de poder compartir con la población, con todos los pacientes, es decir, no solamente de Huancayo, sino de Junín. Y me imagino que muy pronto todo el Perú, a través de Zeta Magazine, para poder conversar un poco acerca de la salud visual. Cuéntanos, doctora, muchos de nuestros seguidores nos han estado hablando sobre la glaucoma. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? En realidad, la población en general, y yo me incluyo antes cuando era médico general, escuchamos el tema de glaucoma y como que lo asociamos a algo bastante riesgoso o tal vez no le tomamos la importancia adecuada. Así es. El glaucoma es una enfermedad silenciosa y nos causa ceguera irreversible, lastimosamente, wow, si es que nosotros no hacemos un diagnóstico oportuno. Al ser silenciosa y no dar síntomas en específico, porque muchos lo asocian con dolor ocular, te cuento a Ariana, pero no es así, el glaucoma no da dolor ocular, a no ser que la presión del ojo esté muy, muy elevada, cosa que se acompaña de otros síntomas. Lo más importante es un control anual oftalmológico, se tenga o no se tenga síntomas. ¿Por qué? Porque el glaucoma, como te mencionaba, no me va a decir específicamente la fecha exacta. No, lo otro es que si bien es puede ser un tema hereditario, no necesariamente hay familiares con glaucoma. Lo otro, en pacientes jóvenes, mayores de 40 años, empieza o se inicia esto y si no hacemos un diagnóstico oportuno, vamos a ir a la ceguera irreversible con los años. ¿Es grave entonces? En realidad sí, le llaman el ladrón silencioso de la visión, justamente por no presentar o no avisarnos con tiempo sobre qué, lo que tenemos. Es una enfermedad silenciosa, por lo que entiendo. Totalmente. ¿Y cuál es el tratamiento a seguir? El glaucoma en realidad es el aumento de la presión dentro de los ojitos. Uh-huh. La presión normal es de 11 a 21. Cuando esta presión se eleva por ese valor, empieza a dañar el ojo por dentro, específicamente el nervio óptico, que es este acá, que conecta al ojo con nuestro cerebro. Por lo tanto, aquí está, tal vez lo puedan ver mejor, si es que este nervio se va dañando, se va cortando la conexión del ojo con el cerebro. Wow. Por lo tanto, este ojito poco a poco va perdiendo la visión. Al ser un nervio, no se recupera. Entonces, en el momento del diagnóstico, nosotros vamos a, tal y como lo hemos encontrado, uh-huh, esta es una enfermedad que se controla, no se cura. Entonces es un tema muy interesante y hay que estar muy bien informados sobre lo que la doctora nos acaba de contar. Doctora, y pasando a otro tema, como sabe, estamos en una coyuntura nueva, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos llevando clases virtuales, estamos trabajando desde casa. ¿Y qué nos recomienda usted porque estamos pegados a la pantalla? Sí, mira, es algo que nos está afectando a todos, en general, niños, adolescentes, adultos, porque inclusive ahora los adultos y adultos mayores, por el tema de estar comunicados con sus familiares, están utilizando los aparatos de tecnología, un celular, una laptop, las famosas reuniones a través de Zoom. Videollamadas. Y la radiación que emiten los aparatos tecnológicos y también esta luz blanca, que es la luz LED, lo que hace es emitir radiación de tipo azul. Y esa radiación de tipo azul no era tan conocida antes justamente por el hecho de que no usábamos tanto la tecnología, que ahora es muy necesaria para el trabajo, para comunicarnos y para las diferentes actividades que realizamos día a día. Esta radiación es acumulativa. Lo primero que va a pasar, te comento, es como que si mis ojos estuvieran cansados, pesados, ¿no? No puedo abrir muy bien los ojos. Hay ardor. También puede haber irritación, es decir, están rojos los ojos. Uy. Y lo otro que es bastante común, amanecemos ya como que si no hubiéramos dormido y los ojos totalmente cansados y agotados. Y esto es por la acumulación de esta radiación que les he mencionado durante todos los días. Y ahora que los niños están en clases, los pequeños, ¿eso puede afectar progresivamente cuando ya sean adultos? Sí,
importante. ¿Y qué se recomienda para ellos? A los pequeños, básico, a partir de los 3 años, que ya ellos identifican formas, colores, animalitos, qué sé yo, les podemos revisar para ver cuánto es que ellos están viendo. Lo otro, si tienen papás que tienen alguna medida, es probable que nosotros heredemos a nuestros hijos. Hereditario, ¿verdad? Exacto. Lo otro, celular no, por favor. Antes de los 12 años, los niños no tienen por qué usar celular. Ya saben, celular no antes de los 12 años, por recomendación de la doctora. Ellos tienen que jugar. Claro. Solo que ahora, la verdad es que si están llorando, toma el celular, ¿no? Que es bastante fácil. Doctora, ¿y cómo puedo reconocer unos lentes UV falso y unos verdaderos? Bueno, eso lastimosamente solamente, valga la redundancia, lo hacemos en un centro oftalmológico o en algún lugar donde se tengan los equipos especiales. Tenemos un equipo que se llama el lensómetro, ya y que nos permite ver la cantidad de protección ultravioleta que tiene el material del lente y también la cantidad de filtro azul que tiene este. Entonces, eso lo podemos encontrar acá, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y lo otro es que ustedes pueden adquirir un lentes, nos dicen que tienen todo, pero la verdad es que cuando vienen no tienen casi nada y lo que más bien provocamos es mayor daño a los ojos. Corremos mucho riesgo al no ir a un lugar de validado, confianza. De confianza, exacto. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo y gracias por comentarnos todos estos temas que son valiosos. Gracias a ustedes. Bueno, en realidad decirles que el centro oftalmológico está para poder servirlos, descartar enfermedades como catarata, glaucoma, pterigión, síndrome de ojo seco. Estamos para poder ayudarlos previa cita, así es que los espero. Wow, interesante lo que la doctora nos ha comentado, así que ya saben, este tema de la glaucoma es un tema delicado de salud. Les invitamos a que acompañen en Oftalmovites. Bueno, para seguir con este tema, continuamos con el empresario exitoso, Carlos Ospina. Nos va a contar un poco de su sueño y visión de vida. Realmente es una historia inspiradora. Bueno, a mí me tocó el corazón, así que acompáñenos con esta nota. Durante la pandemia, nuestra economía ha parado. Sin embargo, muchos emprendedores, a pesar de la coyuntura, continúan con esta lucha. Nos encontramos al sur de Huancayo, en el distrito de Zapayanga, en la empresa La Roca, quien nos abrió sus puertas, el cual se fundó en junio del 2013, siendo así una de las más grandes industrias de cerámica de nuestra región Junín. Asimismo, esta industria cumple con todos los requisitos de bioseguridad y desinfección, ya sea para clientes y o trabajadores. También desinfectan todos los carros que ingresan. Cuentan con un área de cortado, secado, área de comedor para sus trabajadores. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Carlos Ospina. Él es empresario. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Ariana. Un gusto. Buenas tardes. Un gusto de participar en esta entrevista para Gaceta Magazine. Hola, Carlos, gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu empresa? Bueno, mi empresa iniciamos con una visión de transformar, de fabricar una materia prima que tenemos abundante en nuestra región y que es un sueño que siempre he perseguido, tener una fábrica. ¿Nos puedes contar más acerca sobre tu visión? Bueno, la visión que tengo, que siempre me ha perseguido, es transformar nuestra materia prima. Desde muy niño siempre he anhelado tener fábricas y
viendo que en la realidad de nuestra región casi todos somos productores de materia prima, mas no así transformarlas. Y ahí podamos generar valor, generar riqueza, es la visión que tengo, generar riqueza para nuestra región. ¿Se podría decir que es uno de tus motivos? Sí, es algo que me mueve. O sea, hoy es el ladrillo. Más adelante estamos proyectando incursionar en la industria alimentaria. ¡Wow! Interesante. Sí. O sea, es una meta tras meta tras meta, ¿verdad? Así es. Entonces, para ello hemos montado un taller que yo lo llamo que es una fábrica de fábricas. Allí fabricamos máquinas que no tienen nada que envidiarle a las máquinas europeas o americanas. Fábrica de fábricas, wow, me parece muy interesante ese nombre, me gusta mucho. Sí, bueno, esta empresa es fábrica de maquinaria WCR, que emprendimos hace aproximadamente unos 4 años, ya recién está tomando fuerza, hemos empezado a sacar ya las primeras máquinas que de nivel industrial, ¿no? Que no tiene nada que envidiarlas una vez más a las máquinas europeas, y en eso estamos trabajando. Y es producto nacional. Producto nacional. Producto peruano. Con mano de obra peruana. Wow. Orgullo peruano. Orgullo peruano. Interesante, Carlos. Cuéntame, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para poder trascender nosotros los jóvenes o también adultos? Bueno, la recomendación es emprender. Emprender. Ya que tenemos tanta variedad de materias primas, el Perú está, como dijo Antonio Raimondi, sentado en un banco de oro. Empecemos a destapar ese banco y a explotar el oro que tenemos. El oro es representativo porque al final el oro puede ser una arcilla, como en este caso para los ladrillos. Puede ser maíz, trigo, productos agrícolas, como que también tenemos tantos cerros aquí que están llenos de minerales. Y no los aprovechamos al 100%. Sí. Carlos, y para poder finalizar esta entrevista, cuéntame, ¿cuál es tu mayor sueño? Bueno, mi mayor sueño es ver desarrollado nuestra región a nivel industrial, que podamos producir nuestros propios productos, ¿no? Poder consumir el producto regional, que también a la vez poder exportar y llevar afuera nuestros productos ya transformados, no solo como materia prima, sino ya transformados. Con su valor agregado. Claro, ese valor agregado que genera riqueza. Esa riqueza representa en que todas las personas que puedan trabajar en estas fábricas o los empresarios que han emprendido en esto, va a recircular aquí. Y si exportamos, va a venir dinero de afuera a nuestro país. Y eso va a generar que nuestra economía esté más sólida. Crezca también, ¿no? Así es, sí. Wow, muy interesante. Muchas gracias, Carlos, por haber participado con nosotros. Realmente me conmovió mucho su historia. Gracias. Gracias, Yaret. Realmente esta historia me ha conmovido muchísimo. Ya sabemos, tenemos los materiales acá, el material directo está acá en Perú y podemos meterle un valor agregado para poder hacer cosas maravillosas. Lo que Carlos Ospina nos contó es realmente inspirador. A continuación nos vamos con John Karma, él es un especialista en micropigmentación. Bueno, él nos va a mostrar qué es lo que hace, un poquito más de su trabajo. Nos va a comentar de las cejas, párpados, labios, que la ceja es el cuadro de nuestra carita, así que es muy importante. Y es importante ir a un especialista que ha estudiado en muchos lugares para poder hacer este tipo de trabajo. Hace 10 años, el especialista en dermopigmentación John Karma inició en el mundo del maquillaje permanente en nuestra querida ciudad de Huancayo.
quien comenzó en el mundo de tatuaje, pero su corazón lo llevó a ser especialista del rubro ya mencionado. John tiene un largo recorrido, cuenta con especializaciones en Norteamérica y España. Asimismo, tiene certificaciones internacionales y nacionales, fundando el primer estudio oficial de maquillaje permanente en el Perú y en Huancayo. John nos cuenta que en un inicio era tedioso entrar en este mundo, ya que muchas personas no tenían información de este rubro. Sin embargo, al paso del tiempo, todo esto cambió, empezando así a valorar el tema de la dermopigmentación. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con John Karma. Hola, John. Hola, ¿cómo estás? Y agradecer la visita a Gaceta Magazine por estar acá, ¿no? Y empezamos con la entrevista. Bienvenido a Gaceta Magazine, como ya lo dijiste. Cuéntanos un poco más acerca de la micropigmentación. La micropigmentación o dermopigmentación, esta terminología la verdad debe usarse porque es amplio el tema de la dermopigmentación. Yo me evoco más de 10 años, solamente me especializo en dermopigmentación estética y paramédica. ¿Eres un especialista en este tema entonces? Sí, llevé cursos nacionales e internacionales, ¿no? Interesante. Al margen de eso tuve reconocimientos, premios ganados en el extranjero y mi especialidad es dermopigmentación al 100%. Wow, y cuéntanos, ¿qué es lo que hace detalles en las cejas, en los labios, en los párpados? Dentro de lo que es el mundo de la dermopigmentación estética está lo que es las cejas, párpados, labios, lo que es el scalp, lo que es la reconstrucción de areola, que ya es un tema paramédico, ¿no? Y ahora el boom y lo fuerte de actualmente es lo que es las cejas, ¿no? Las cejas. A mí me comentaron de que las cejas se miden con la parte de acá de la nariz. ¿Eso es cierto? Se puede decir erróneamente, a veces nos han enseñado, personalmente también me han enseñado, pero cada vez que uno va especializándose, va entendiendo que el canon del rostro es, tiene otra visión, ¿no? Donde que tenemos que medirlo a milímetros. Desglosamos las medidas con un escalímetro donde que podemos medir el ángulo, la altura del ojo, el ancho de las cejas, a qué altura tiene que estar el quiebre, el punto de inicio. Es un tema amplio, pero más o menos así te simplifico, ¿no? Y es mejor así porque en la actualidad el tema de la estética, la rinoplastia, te va a variar las medidas. Lastimosamente, la rinoplastia a veces en las fosas nasales mucho te acortan o es muy ancho. Y a veces uno cae el error de medirlo con ese, se puede decir, con esa técnica y no va a ser muy simétrico en el momento de desarrollar las cejas. Interesante. Se dice que las cejas es el cuadro de nuestro rostro, ¿es así? Exacto, es cierto. Es más aún que estamos en este... La pandemia. En esta pandemia solamente nos vemos los ojos y las cejas. Y sería bueno que más remarquen y estilicen, ¿no?, lo que es las cejas y los ojos, ¿no? Interesante, ¿cómo me dijiste que se llamaba esa cosa para medir la ceja? Bueno, no hay otro punto, usamos el escalímetro. Escalímetro. Que medida milímetros para medir el ángulo, los quiebres. O sea, así desarrollamos o desglosamos las medidas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura el maquillaje permanente? En ejecución será una hora y media. Una hora y media. En durabilidad prácticamente es permanente. Va a dependerle de la técnica que emplean. Y el retoque, se hace retoque, me imagino. Claro, ahora el retoque es un tema que va a influir el fototipo, el biotipo de la persona. O persona que piel graso tiende a que el pigmento vire más. Por ejemplo, yo tengo la piel grasa, ¿qué me recomendarías En lo que es el tema de la permeabilidad del pigmento, en el caso de piel graso, piel oleosa, el pigmento vira más. ¿Qué quiere decir? El pigmento envejece más y va desapareciendo más. A una piel seca o humectada, el pigmento encapsula más y la durabilidad es más. Ay, no sé, en mi caso... No, o sea, va a llegar un tiempo prudente y vas a hacer un retoque, ¿no? Ah, ok, pero y con el retoque no vas... queda perfecto. Claro, y el retoque va a ayudar a que te intensifique el color. Ah, o sea, se va a ver mucho mejor. El pigmento, tanto puede ser tatuaje o dermopigmentación o micropigmentación, el pigmento siempre va a virar, ¿no?
Nosotros transpirar, drenamos el pigmento por la sangre, por el sudor. Ah, ok. Claro, no se va a borrar, pero va a bajar la intensidad. Lo recomendable es al año y medio, dos años, de acuerdo al prototipo, biotipo, se puede programar un retoque, ¿no? Y todo es natural, ¿verdad? O sea, un acabado natural, mejor dicho. La idea es eso. Cada vez que vamos avanzando, incluso los espectadores deben saber que antiguamente se hacían las cejas compactadas, ¿no? O las delineadas, sí. Pero ahora ya no, porque esa se ve antiestético. Las que están bien marcadas, ¿verdad? Exacto, es como si tuvieras agarrado un plumón y después, claro, no se ve un trabajo, se ve algo plano. La tendencia ahora, más que tendencia, nosotros nos acogemos a lo que es la estética, tiene que verse lo más natural. Se ve mucho mejor, la verdad. Ahora hacemos trazos o cilios, o reconstrucción de cilios para que se vean los vellitos como si fuesen naturales, que es el famoso hair stroke. Ay. Ahora que estamos haciendo es otra técnica que es el efecto powder, que es un efecto sombreado, un degradé, y visualmente se ve como una textura. Y eso es lo último que estamos haciendo, ¿no? Interesante, uh-huh. ¿Te parece si a la próxima te visito otra vez para poder ver más al fondo otros temas? Sí, ver el procedimiento y ver cómo se desarrolla es lo mejor, ¿no? Porque hablando justo de técnicas antiguas, antes les inflamaba, les irritaba, cosas así, ¿no? Ahora las técnicas modernas evitan inflamación, evitan irritación, el cicatrizado es mejor. Y son muchos puntos que en la actualidad ha mejorado. ¿Una recomendación que les puedas dar a las chicas, a los chicos que nos están viendo? La estética, tanto para varón y mujer, es ahora una necesidad. Siempre hemos inculcado que el cuidado personal es importante. Y más aún que ahora las mujeres tienen el mismo deber, derechos de los varones, tienen a salir a trabajar, a salir a estudiar, a irse al gimnasio. Tener un maquillaje te ahorra mucho tiempo y dinero. Exacto, y el tiempo es oro, ¿verdad? Exacto, porque maquillarse lo mínimo que demora es 15 minutos. Y imagínate, estás en un almuerzo, se te va el maquillaje del labio. Ay, no. Te vas a la playa, imagínate, se te van las cejas. Claro. Te vas al gimnasio, transpiras, ya la base. No hay cejas, ya no hay párpados, ya no hay labios. Wow. El maquillaje en sí es una necesidad actualmente que, si lo vemos de un punto que nos facilita, tanto para varón y mujer, que ahora sí se hace varón y mujer maquillaje, se puede decir es una necesidad, la verdad. Y es para resaltar ya la belleza que tenemos, ¿verdad? Exacto. Gracias al maquillaje nosotros corregimos. Exacto. Las asimetrías que puedes tener. Porque da el caso, me llegan pacientes, clientes con cejas muy rectas, ¿no? Y a nosotros le damos un poco más de movimiento, le damos un poco más de esteticismo, ¿no? Y si tiene unas buenas cejas, lo remarcamos para que se vea mejor. O sea, interesante. Es muy importante, interesante el maquillaje permanente. Muchas gracias, John, otra vez. Ya sabe a qué ir a un profesional para poder hacerse este tema de las cejas. Bueno, les invito a nuestro centro especializado en lo que es dermopigmentación. Lo vamos a llamarlo dermopigmentación clínico porque ya estamos armando con todo el protocolo, con lo que es el tema de esterilización clínica, usamos autoclave, usamos aparatología de material de acero quirúrgico, autoclavable, esterilizable, son el sistema Bluetooth y el sistema inalámbrico, o sea, minimizamos la contaminación. Los pigmentos que usamos son de gama premium, que también ayuda bastante a pigmentar la piel, la durabilidad, son pigmentos hipoalergénicos. Eso y muchos servicios más les vamos a brindarles, y bueno, les invito, ¿no?, para que puedan visitarnos o ver la página. Nos pueden seguir en John Karma Perú por Instagram o John Karma Maquillaje Permanente Perú. ¿Algún número para hacer reservación de citas? Claro, 964-634409.
que chicos ya saben, aquí tienen a John Karma, está en Huancayo, Perú, y aprovechen su talento. Muchas gracias, John. No, gracias a Gaceta y bienvenido otra vez. Estuvo bravazo lo que nos comentó John Karma. Muchas gracias, John, por los tips que nos acabas de dar. Bueno, chicos, acabamos ya el programa, llegamos a la parte final. Gracias por habernos acompañado y los espero el próximo sábado. Bye.